tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros es un placer invitarle a que nos sintonicen a través de nuestro canal de YouTube, José Manuel Mesa TV. Dale like, comparte entre amigas y amigos y sugiéreles a los amigos y a las amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer rumbo a los 3000. Este es su programa tierno y contundente. Señores, descalificado en el clásico de béisbol. Cuando yo vi en el juego inaugural, donde el excelentísimo señor presidente de la República hizo el primer lanzamiento, y yo me pregunté, ¿qué hace el Alfa en ese evento? O sea, ¿qué papel jugaba el Alfa en ese momento, donde estaban David Ortiz, Pedro Martínez, el presidente de la República y la primera dama? ¿Qué hacía el Alfa? Luego, investigando, me doy cuenta de que el Alfa tenía una actividad artística a donde fueron los jugadores. Óigase bien, si usted va a jugar béisbol, ¿qué usted hace trasnochándose y bebiendo romo? ¿Qué usted hace? ¿Cómo es posible que los peloteros dominicanos sean tan irresponsables y que se den a la tarea de un evento tan importante, irse de parranda, y todavía buscan los culpables de por qué perdieron? ¿Por qué perdieron? Porque ustedes fueron a emborracharse, porque ustedes fueron a jugar los dos primeros juegos borracho y no vieron la bola. Así de sencillo. Por eso los 45 ponches. Porque ustedes no fueron a jugar béisbol. Ustedes fueron a participar con el Alfa de una actividad artística. Y cogen al pueblo de Mojiganga, de Mona, al presidente de la República, de Mofeta, al Estado Dominicano, dando un dinero para que ustedes vayan a parrandear y dejen en vergüenza al pueblo dominicano. Le ganaron a dos chotas, porque no había de otra. A dos chotas le ganaron, porque no había de otra. A Nicaragua y a Israel, porque no tenían de otra. Entonces, vamos a respetarnos, por Dios. Vamos a respetarnos. Constituye una vergüenza que el equipo dominicano se haya ido de parranda con el Alfa. Y hoy, Dominicana está descalificado precisamente porque decidieron parrandear, cherchar con el Alfa antes de jugar. Y son dos cosas que no combinan. A eso fue el Alfa, a la inauguración de ese clásico, a poner en ridículo a la República Dominicana. Porque el Alfa es que conquista a esos mentes flojas, mentes débiles, para que se vayan a su concierto. Yo no sé lo que se puede... Hay gente que le gustan los conciertos del Alfa, pero honestamente no sé. No sé qué puede aportar ese tipo de concierto a la República Dominicana. No lo entiendo eso. No lo entiendo.
no es que esté en contra del Alfa. Zapatero a tu zapato. Ahora, ¿qué hizo el Alfa? Hacer que la República Dominicana pierda en el clásico. Porque quien conquista a los peloteros para irse a parrandear, emborracharlo, tranocharlo, precisamente es el Alfa. Pusieron en ridículo al presidente, pusieron en ridículo a la primera dama y pusieron en ridículo al pueblo dominicano. Entonces el pueblo es el que queda en ridículo. El pueblo es el que queda en ridículo. ¿Qué se le va a hacer? Esperar el otro clásico. Vamos a La Romana. Allí en La Romana, el Ministerio Público arrestó este jueves al alcalde de La Romana, Tony Adames, para que cumpla una condena dictada en su contra tras una litis con el escultor Luis Castillo. Adames fue condenado en un proceso judicial que se llevó en su contra tras la querella presentada por el escultor Luis Castillo para que le pagara obras que realizó para la alcaldía y que fueron colocadas en el Parque de La Romana de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría General. La sentencia consiste en 2 años de prisión y el pago de 4.5 millones de pesos de indemnización en favor de Castillo. Los fiscales Elizabeth Paredes y Edison Parra, acompañados por miembros de la Policía Nacional, ejecutaron el arresto en la vivienda del alcalde por orden del juez de la ejecución de la pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. El 28 de diciembre pasado, la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de apelación interpuesto por el acusado, ratificando de esta manera la sentencia en su contra. De acuerdo con la Procuraduría, Tony Adames, cuyo verdadero nombre es Juan Antonio Adames Bautista, será presentado ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, según la información. Mira, este caso amerita ser investigado. Ustedes saben cuánta sentencia hay del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sentencia que condenan al ministro de Relaciones Exteriores por no pagar prestaciones laborales. Cientos de sentencias, y los ministros y los directores de este gobierno no lo buscan preso. ¿Por qué se busca preso a Juan Antonio Adames? Supuestamente, y tengo que decir, supuestamente, han querido comprarlo y no han podido. Han querido comprarlo y no han podido. Primera vez que yo veo que en este país se llevan preso un alcalde porque contrató un servicio del ayuntamiento, una obra
que supuestamente está en el parque público de La Romana, y porque el ayuntamiento no ha pagado, se llevan preso al alcalde. Yo eso en este país no lo había visto, sobre todo con la cantidad de sentencias que hay en estos momentos y que las instituciones del gobierno y el gobierno no cumple con dichas sentencias. El Tribunal Superior se quejó recientemente, precisamente, porque el gobierno y las instituciones públicas están en franco desacato de las sentencias. En cambio, de manera alegre, se monta un aparataje y buscan preso a este alcalde. Yo creo que el gobierno que preside Luis Abinader está desesperado y está dispuesto a hacer lo que sea para forzar y quedarse en el palacio. Pero oiga bien, señor presidente de la República, Luis Abinader, óigalo bien. Trujillo gobernó y cuando quiso forzar, lo sacaron. Balaguer gobernó y cuando quiso forzar, lo sacaron. Balaguer volvió a ganar y cuando quiso forzar, volvieron y lo sacaron. Hipólito quiso forzar una reelección y lo sacaron. Danilo Medina quiso forzar un tercer mandato corrido y lo sacaron. Si usted no tiene en su conciencia esos procesos, yo espero que usted se vaya atrás y desempolve la historia política, sobre todo de los gobiernos, y véase en ese espejo, señor presidente. Porque no es verdad que usted con maltrato se va a quedar ahí. Eso no es verdad. De la única forma que usted se queda es si el pueblo así lo bendice. El pueblo quiere que usted se quede y usted se queda. Pero a la mala usted no se va a quedar, señor presidente. No importa lo que usted haga, pero no fue a la mala que hablamos. No fue a la mala que hablamos. Y usted está actuando de forma peligrosa, muy peligrosa, porque montar ese aparataje donde se lleven preso a Juan Antonio Adames, mire, presidente, eso no puede ser, aquí hay sentencias peores y no se cumplen. Que me metan preso al ministro de Relaciones Exteriores por desacato a la sentencia, por desacato a la ley. ¿Dónde diablo está la justicia para el ministro de Relaciones Exteriores? Mañana voy a traer una sentencia y se la voy a mostrar en público para que ustedes vean la fecha de esa sentencia. ¿Qué condena
al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministro de Relaciones Exteriores y no le hacen caso a un montón de sentencias depositadas en ese ministerio. Y van a la Romana y toman preso a este señor, que yo no lo conozco, ni sé quién es. Y quien va a asumir la alcaldía, ¿saben quién es? ¿Saben quién es? La esposa de Adame. Un adefesio. Yo critico eso, ¿eh? La esposa de Adame. Y el pueblo votó como síndico para Adame y como vice síndico a la esposa, que hoy está asumiendo la esposa de él como alcaldesa. Dios mío, así no. Si lo de la justicia está mal, esto está peor. Vamos a la pausa y ya retornamos. En el Mirador del Oeste, el problema a su vivienda está resuelto. Solo debe contactar al arquitecto, al ingeniero Julio César Mateo. Apartamentos con vista al mar. Contátelo al teléfono 809-923-9291. La tranquilidad de usted disfrutar de una vivienda, de un apartamento frente al mar, en Mirador del Oeste, ya usted lo tiene. Julio César Mateo, 809-923-9291. Contáctelo ya.